Hey guys, so today I'm super excited because I'm gonna meet a farmer for the first time. Her name is Ana Lorena and her farm is located nearby to where we went last week. So I'm super excited to meet her and get to know her story, and I hope you guys enjoy today. So we made it to Ana Lorena's farm and it's really incredible. It's so, so beautiful. She's such an amazing woman. She's really like out here doing this almost by herself. She says coffee is her true passion. It's her vision. And she worked in a pharmacy for 20 years and she was so unhappy and coffee basically saved her life. So this is really amazing to meet someone with a real story about like how important and impactful coffee is on the lives of these women that Bean Voyage is helping. So. Sorry, I'm a little out of breath. I've been walking uphill a lot. We're basically at the top of a mountain, so, you know, a lot of exercise, lots of cardio, but it's very, very beautiful. I'm like blown away by how beautiful the views are up here. So we're kind of looking at the coffee at the moment and it's crazy because some of it's already like ready to pick, and that's crazy because this is not the time of year that it should be ready. So now you can really see, like especially myself, like firsthand the effects of climate change and how like this is in harvest season and how some of the coffee is already red, and that's not normal. And that's something really, really insane that I'm really witnessing myself right now. Like this is real. Climate change is happening. Mi hermano, el del que está haciendo lo de las vacas, ese vive en Escazú, entonces viene cada 8 días. Aquí prácticamente vivimos él y yo. Entonces, en esa época, aquí empezó a llover como a las un mes antes. Yo estaba parada ahí y yo sentí una voz que me dijo, va a haber una tormenta, va a haber una catástrofe. Y al mes exactamente, un día estaba ahí, estaba por aquí, cuando vi un padre decir que iba a haber una tormenta. Le pidieron a Dios porque nos habíamos ido a pasar. Miércoles fue cuando empezó a llover a las 7 de la mañana. Llovió y llovió y llovió y llovió todo el santo día. Ya en la tarde, ya a las 9 de la noche, yo me senté y me puse a llorar. Yo dije, Dios, no sé qué va a pasar. Qué miedo. Me puse a rezar el rosario y yo dije, Dios, yo sabía que el rosario trae paz. Y me puse a rezar el rosario. Pero me dormí. Como que de más, llamé a mi hijo y le dije, mi amor, esto está horrible. No sabemos qué va a pasar. Pero hay dos ríos, el río grande y la quebradita del puente. Eso era. Ese río se escuchaba, usted escuchaba, me tiraba las piedras. Me escuchaba y escuchaba. A las 4 de la mañana yo me desperté. Me levanté, vine al baño, pero esta casa era empapada. Que había agua, la que usted quisiera. Ya como a las 5, o sea, no sabíamos, yo ni sé. Como a las 6 me llegó mi hermano y me tocó la puerta y me dice, usted no tiene idea cómo le quedó a usted el terreno. Le digo, ¿yo de qué? Me dice, son sándal, ¿a dónde? Y se vaya para que vea. Yo me puse botas, me puse y me fui, empecé a bajar. Yo nada más decía, señor, ¿qué es esto? Me fui del vecino, a ver cómo estaba el vecino, y le dieron chicha, me abrió el portón. Y le dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Empezamos a subir, empezamos a tirarnos para arriba. Como a las 2 de la tarde, yo me fui y di la vuelta con ellos a pie. Pero cuando llegué aquí me dio hipotermia. Me dio una cosa espantosa, horrible. Yo dije, yo me muero. Entonces dejé esta puerta abierta. O sea, nada más la empuja. Yo dije, yo me voy a acostar y yo me voy a morir. Me fui a buscar lo poquito que había seco, porque en arriba todo estaba empapado, la ropa, todo estaba hecho una poza de agua. Me puse un gorro, me encontré unos guantes ahí medio secos. En la única cama que no se mojó, me acosté. Yo dije, Dios, yo me voy a morir. Entonces me cobijé. Pero yo temblaba y temblaba y temblaba. Entonces como que me quedé dormida un ratito. Y cuando abrí los ojos, todo era así. Claro, claro, claro. Como que no iba a pasar nada. Todo era un silencio. Silencio total. Cuando ya empezó la gente a llegar y ya todo el mundo a contar qué había pasado con Cedrán. Ya viernes empezaron a pedir ayuda. O sea, que la gente no tenía comida. Pero yo dije, Dios, yo no. O sea, yo no podía decir eso. Yo cogía un poquito de masa, yo tenía un poquito de masa y un poquito de azúcar. Dije, no me preocupa. Yo le diría que la del pobre es cagüetería.
Usted no tiene idea qué cosa más triste es vivir una catástrofe.